Hola, 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 ¿qué tal, amigos del mundo Leopardo? Nuevamente hoy con ustedes para presentar este análisis con ustedes, los hinchas, los seguidores del conjunto Leopardo, eh, que son nuestra razón de ser también en este espacio deportivo. Y por supuesto, nos gusta escucharlos, entre todos sacar conclusiones y entre todos mirar qué pasó con el Bucaramanga, que infortunadamente hoy volvió a caer ante el Junior de Barranquilla en la fecha número 16. Bucaramanga volvió a caer en condición de local, lo que era un fortín, la fortaleza que tenía Bucaramanga como local, pues ya no es tal. Ha perdido eh, puntos valiosos que a la postre le pueden significar la eliminación. Bucaramanga, si bien es cierto, hoy hay que abonarle al equipo que fue con todo a buscar el partido, que no se ahorró nada en el terreno de juego pues no tiene la contundencia y si no hay contundencia en el fútbol, eh, pues es difícil, ¿no? Y está, eh, digamos, en un mal momento su jugador estrella, eh, Dairo Moreno, que ya acumula cuatro partidos sin, sin embocarla, que ya acumula cuatro partidos sin, sin anotar. Le, le seguimos reconociendo su entrega por la camiseta, que corre todas las pelotas. Pero en este momento, pues digamos, incluyendo también lo del tiro penalti, para muchos eh, tenía que fusilar al arquero. Él siempre ha dicho, después incluso en una nota muy especial que le hicieron en un canal importante deportivo de, del país, dijo, yo nunca voy a cambiar. Siempre voy a, a morirme con la mía, como dicen ellos los jugadores, los, los delanteros. Entonces, ese tema... Dos, dos experimentados, Dairo Moreno, el cobrador, y Alexis Viera, un excelente portero que le adivinó a, a Dairo. Me quedo con las buenas cosas que hizo Bucaramanga hoy futbolísticamente hablando y el resultado, pues terrible, mal, porque en condición de local hay que ganar todo lo que tenga en juego. Un equipo. Eh, serio debe en condición de local, no estoy diciendo que Bucaramanga no sea serio, eh, de por, eh, por momentos uno, el equipo como que le brinda una seguridad en el terreno de juego, pero cuando uno ve los goles que le hacen como hoy, el que venía haciendo las cosas bien Michel Acosta se equivoca, le quita la pelota a Carmelo Valencia, este rápidamente habilita la posibilidad para que apareciera Cariaco. Y la mandan a invocar, y uno dice: Hombre, no es justo, ¿no? Porque el equipo lo hizo todo hoy en el terreno de juego. Puso el fútbol, puso por determinados momentos, inclinó la cancha, la presión la hizo muy bien en la parte de arriba, pero no, hay, no hubo gol. No hubo gol. Y cuando no hay gol, maestro, es difícil. Apague y vámonos. Estamos saludando a mi tía Blanca Mejía. Buenas noches, mi sobrino querido. Gracias, tía, por su saludo. José Gregorio Cruz. Buenas noches, señores. Buenas noches, José Gregorio. Triste, dice José Gregorio. Dice, triste, amigos, por estos resultados, ¿sí? Eh, siempre, como siempre, a ganar los últimos partidos y apretar. Néstor Iván Caicedo Jaime nos, eh, nos pegaron, pero seguir buscando el objetivo, mis búcaros. Saludos a todos, felicidades Topo desde la Fría Bogotá. Gracias, Néstor Iván, Un saludo cordial, José Gregorio Cruz Briceño. Esa defensa mmm, parece un colador. El medio está re mal. La delantera, eh, la delantera pues, no hablan, dice José Gregorio. Sigue escribiendo: Dice Dairo está pensando en el 11 Caldas, pero Jesús Santaramora dice: Buenas Topo, los jugadores no quisieron clasificar y falta de profesionalismo empezando por Sherman y Airo, no respetan la afición José Gregorio dice me quedo con los minutos finales uno la metieron pero falta definición eh, Nanita Colmenares Acevedo dice amarte desde niña eh, asistente desde mis cuatro años y ver que tenemos un pie afuera por quién eh, un pie afuera por quién no por quien nos clasifica el torneo pasado. Dolorosa acción de Acosta, falla del Piripi, Dairo, no lo merecíamos, dice Nanita. Saludo cordial para Nanita Colmenares. José Gregorio Cruz dice, están esperando finalizar rápido para irse al Mundial. Alexander Rojas Salá, dice, reportando sintonía de Roma, Italia. Un abrazo, mi amigo, Dios lo bendiga, de su amigo Salá. Gracias, mi amigo Salá, un saludo cordial. Gladys Cristancho, hermanita del alma, dice Búcaros, vamos tú pues, vamos Mundo Leopardo con toda super transmisión, Oscar el Topo Mejía, gracias, Oscar Basto dice topito eliminado de los ocho, y de la sudamericana, eh, para el otro año, bueno, yo les digo a los, a los seguidores, eh, el semestre pasado ocurrió algo, y, y yo lo reconozco aquí, en algo parecido, sobre todo cuando enfrentamos al Deportivo Independiente de Medellín, yo tiré la bandera, tiré las banderas y dije en ese momento Bucaramanga no va a clasificar. Pero oh sorpresa, cuando Bucaramanga clasificó, muy contento, feliz, salí a reconocerlo por la clasificación de Bucaramanga. Mi querido Oscar Basto, eh, quedan cuatro partidos, 12, partid 12 puntos en línea. Una cosa es lo que mmm, se puede una cosa es lo que uno puede pensar y otra es lo que puede ocurrir en el fútbol el fútbol cada día lo sorprende uno más cada día es eh, variante cada día pues eh, obtiene unos resultados que no esperaba por ejemplo hoy el equipo jugó mejor que contra águilas doradas Hoy el equipo me mereció un mejor resultado, pero infortunadamente no se le dieron las cosas en el terreno de juego, no hubo eh, definición. Y cuando hay definición, cuando se cierra el arco, pues también es muy difícil. Oigan, un saludo cordial aquí, me alegró ver eh, nuevamente a Pedro Jesús Santana Mora, yo no sé qué había pasado, pero Jesús Santana Mora, que los últimos. Eh, contenido no lo teníamos. Oscar Basto, a ver, eh, Nanita, más sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido, dice Nanita, tú has sido lo mejor que has tenido, más sin embargo, tú has sido lo mejor que has tenido. Eh, Juan Manuel Núñez, buenas noches, Topito, muy triste me dejó el equipo hoy. Oscar Basto, pero el último entra con 32 puntos. Blanca Mejía, tristes, pero seguimos apoyando. Gladys Cristancho Búcaros arriba, vamos, Mundo Leopardo, lo máximo. A ver, Oscar, pero ¿qué cuentas estamos haciendo, amigo, en este momento? Todavía no podemos. Uno habla de cifra mágica. Incluyo, bueno, inclusive con 12 puntos, Bucaramanga tiene 21 de 12 conseguidos, conseguiría. Eh, 33 y pasaría, según la cuenta de Oscar Basto. Por eso le digo, una cosa es lo que se vive en el momento, otra cosa es lo que puede ocurrir en un partido de fútbol. Vamos a ver lo último que se pierde, es la esperanza, ¿no? Pero Jesús Santa Namora, con respeto, Topo no ilusiona a la afición. Como está jugando, no merecemos nada. Pero Jesús Santa Namora, le vuelvo a decir y le vuelvo a repetir. Eh, incluso ese día cuando Bucaramanga pierde frente al Deportivo Independiente Medellín, usted y yo tiramos las banderas, tiramos las banderas y dijimos lo mismo que estamos diciendo hoy. Y ese día Bucaramanga tampoco mereció perder frente al Deportivo Independiente Medellín, recuerda? Y dijimos lo mismo que estamos diciendo hoy. Eh, que el equipo no clasificaba, que ya, es más, Hoy el equipo tiene los mismos puntos que tenía el semestre anterior. No estoy diciendo que vaya a ocurrir eh, lo mismo, simplemente estoy diciendo que están las posibilidades. Están las posibilidades y mientras estén las posibilidades, yo no puedo venir acá a decir, porque de eso ya aprendí, no puedo venir acá a decir, ya no tenemos nada, ya... Echemos las banderas a tierra, no hay nada que hacer, eliminados, porque no están las posibilidades. Y siempre que estén las posibilidades, pues no puedo venir a decir lo contrario. La estadística muestra que el Bucaramanga puede clasificar. Eso no, no me lo estoy inventando yo, sino ahí está la tabla y ahí están los puntos que le quedan al equipo por jugar. Eh, Kleiber Carvajal dice, no se digan mentiras eso es una ilusión, Miguel Gallardo Topito, buena noche, la esperanza es lo último que se pierde, tenga fe y lo demás viene por añadidura hula hula pero Jesús santo Amor, así es Topo pero esa vez estaba jugando mejor eh, lo de ahora da grima José Gregorio Cruz Diseño dice bueno señores, tener fe como siempre sí, o sea, a ver eh, resultados como hoy Resultados como hoy, si ustedes me preguntan a mí, voy a dar mi opinión. Resultados como hoy, ya mirando el compendio del partido, uno dice Bucaramanga no va a clasificar. Así, sinceramente, y de y directo y de frente. Con resultados como hoy, uno dice el equipo no tiene cómo clasificar. Pero resulta que hay 12 puntos en juego. Y los partidos que tiene Bucaramanga son Medellín en Medellín, bucaramanga equidad en Bucaramanga, Patriota Bucaramanga en Tunja y Bucaramanga-Pereira eh, acá en Bucaramanga. Hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa. Yo recuerdo que el semestre pasado prácticamente yo venía a decir lo mismo, sino que esa vez. Digamos que me adelanté y dije: No, Bucaramanga no clasifica, no hay nada que hacer. Esta vez digo: Esperemos, esperemos el partido. Ahora, mmm, se lo digo: Si Bucaramanga pierde en Medellín, que es lo normal, ahí sí, ya apague y vámonos. Es normal que Bucaramanga vaya a perder a Medellín, es normal por la calidad del rival porque también se está jugando lo suyo, asegurarse, porque es una plaza difícil. Y Bucaramanga, si no clasifica, votó la clasificación acá en condición de local. La votó clarísima. Esos famosos partidos para cuadrar caja, pues descuadraron mal la caja. Bucaramanga no pudo sumar contra América, partido aplazado. Bucaramanga no pudo sumar contra eh, Águilas Doradas, partido aplazado. A eso súmele que no pudo frente a Once Caldas. A eso súmele que no pudo hoy frente a Junior. Y partidos importantes en condición de local se perdieron y ahí se dejaron ir las posibilidades. Se nos fue como el agua entre los dedos la posibilidad se nos escapó la tortuga de la mano porque Bucaramanga lo tuvo todo Bucaramanga lo tuvo todo dice pero Jesús Santa namora lo que no es normal es perder todos esos partidos de local claro de eso precisamente estoy hablando pero para buscar eh, aquí no hay que buscar justificaciones aquí lo que hay que ir es directo y decir lo que está pasando lo que puede pasar el equipo volvió a mostrar hoy una faceta que yo pensé que ya se había recuperado. Recuerdan cuando salían los jugadores manoteando. Hoy salió Michel Acosta manoteándole al técnico. Incluso ya vimos eh, a Piripiosma un poco enérgico con respecto a eso. No le gustó. Y, y estaba también molesto por esa situación no sé qué está pasando con Bucaramanga no sé qué cómo se tiene que manejar nuevamente el tema en el camerino momento de volver a hablar y de volver a tratar de sacar adelante este este barco seguimos saludando a la gente Ayala Hernández dice topo vamos a clasificar Saludo cordial. Eh, Gladys Cristancho, claro, Topo, la esperanza, el último que se pierde. Vamos que vamos con toda mi búcaros. Jorge Elías Hernández Burgos dice ya no más mentiras. Las apuestas. Dairo, da que bueno. Jorge Elías Hernández dice ya afuera, no hay nada. Cualquiera gana acá. Pero Jesús Santa Namora, lo que no es normal es perder. Eh, topito, ya no más mentiras. Eh, bueno, venga a ver qué más problemas de los jugadores y Piripi. Ese es el lío. Eh, José Gregorio Cruz dice: salió manoteando. Sí, eh, José Gregorio Cruz dice: la roja merecía casi. Sí, claro, total. Oscar Basto dice: vamos a apoyar al Real Santander Topito. Bueno, pues señores, quería escucharlos. Respeto todas las opiniones, respeto todo lo que dicen eh, y me gusta escucharlos. De pronto, pues, eh, alguna opinión al respecto sirve para el debate, pero es con todo respeto, ¿no? Porque respeto las opiniones de ustedes, respeto el momento, cuando tenemos que estar contentos, felices, pues salimos contentos, felices, cuando tenemos que estar amargados, así como hoy. Así como hoy, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Aquí dice, eh, aquí veo por este lado, Acosta, el culpable. Acosta, antes de del gol de Junior, había tenido una oportunidad así. Para mí, si ustedes me preguntan el concepto del partido, bueno, eh, ya venimos con el concepto del partido, vamos primero a una pequeña pausita comercial. Y ya venimos para el remate. Regálenme unos segunditos y ya venimos. Y muchas gracias a toda la gente que está con nosotros aquí, pendientes de este contenido. Recuerden que estas tribunas es para que ustedes se desahoguen, para que digan lo que piensan, por supuesto, con respeto. Y todos vamos a leer todos sus comentarios. Y los que me quieran apoyar eh, con sus estrellitas, si lo quieren hacer, les agradezco, les agradezco mucho porque las estrellitas nos sirven a nosotros para impulsarnos más y por supuesto para seguir creciendo en este medio de comunicación que es muy bonito y que, y que en lo personal me tiene muy contento feliz porque puedo eh, por este medio pues expresar lo que siento con respecto al equipo dejar mi opinión y también escucharlos a ustedes que son nuestro eh, son ustedes el respaldo más importante que yo tengo entonces, con esas estrellitas, ustedes me ayudan también a crecer en nuestro canal y en nuestras plataformas. Vamos a esta pequeña pausita comercial, pero no se muevan, no se muevan, que ya venimos. No se me vayan a ir un segundito, ya venimos. Somos una empresa de tradición, de empuje y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más. Copetrán, 80 años. Vigilado Supertransporte. Llegó a Bucaramanga rehabilitarte terapias integrales y funcionales con equipos de última tecnología, fisioterapia deportiva, ortopédica, traumatológica, pre- y posquirúrgica, neurológica y geriátrica. Estamos ubicados en la carrera 37, número 4129, cabecera Bucaramanga. Agenda tu cita al 607-656-9352 o al 310-271-2539 o 312-714-7409. Superate entrenando, entrenamientos personalizados, enfatizamos en pérdida de peso, acondicionamiento físico y orientación hacia diferentes disciplinas deportivas, mejoramos tu calidad de vida, servicio a de domicilio desde los cuatro años, informes en el 317-660-1051 y el 315-578-1641. Lo único imposible es aquello que no se intenta. ¡Supérate entrenando! Y excusa para adquirir tu motocicleta Honda de última tecnología en Heide Motos. Heide Motos le ofrece servicio de postventa, accesorios SOAT y mano de obra garantizada. Calle 30, número 10 E 70, la cumbre Florida Blanca. Llámanos al 310-854-6234 y 658-3081. Heide Motos, el poder de tus sueños. Onda tu motocicleta. Nunca fue tan fácil. La moda del zapato deportivo en la ciudad bonita de Colombia ya se impuso. Estamos melos. Ventas al promayor y al detalle. Precios de locura. Últimas marcas. Estamos melos. Visítenos en el Centro Comercial Panamá, local 113. Más información al teléfono 306-74-2132. En Bucaramanga, estamos melos. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 148, Formación en Educación Técnica. La Escuela de Capacitación Municipal de Florida Blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución. Ecanes, es una escuela seria, con buenas bases. Porque con formación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca. Reportado en Data Crédito y deseas reactivar tu vida crediticia, no te preocupes, te asesoramos. En área jurídica te garantizamos 100% de calidad y seriedad en tus procesos. Eliminamos tu reporte negativo en tiempo récord. Además, prestamos a reportados. Asesoría gratuita. Informes en el 302-860-9808 o al 607-679-23. Veinte, <silence> mundo leo. Seguimos, seguimos informando a través del Mundo Leopardo. Queremos saludar a nuestra gente. Eh, Jorge Eliezer Hernández, Burgos, dice Acosta fue el culpable. José Gregorio Cruz Briceño, dice buenas noches, que descanse. Buenas noches, José Gregorio, gracias por la sintonía. Blanca Mejía dice a toda esa gente incrédula, no la queremos, seamos positivos. Néstor Iván Caicedo Jaime dice, por historia, mis búcaros siempre estaban en los ocho. Pero no es fallecer, <coughs> perdón conseguir luchando. Un abrazo a todos. Henry Mauricio Colmenares Martínez dice, tristes una vez más, qué vaina. Ana Patricia Ortiz Espinosa dice, pierda o gane, seguiré, seguirá siendo nuestro equipo del alma. Vamos, que vamos. Claro. Eh, es el equipo que tenemos, es el equipo de nosotros, es el equipo nuestro. Nos hace sufrir, claro, nos hace sufrir pero yo no veo a alguno de ustedes haciéndole fuerza a otro equipo, ¿no? Porque, es más, esta plataforma se llama Mundo Leopardo porque estamos todos los que nos gusta al Atlético Bucaramanga. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Rafael Alberto Lozano eh, Vesga dice, ese es el fútbol. Eh, Jorvin Cumbiero, A.B., dice sufridos, pero siempre adelante. Freddy González, el técnico tiene culpa. Pero Sherman tiene un nivel muy mal, blanco ni se diga. La gran mayoría bajó su nivel con respecto al primer semestre. Eso es otra verdad, Freddy, eso es otra verdad. Rafael Alberto Lozano, vesga, soy hincha del Junior. Saludo, Rafael Alberto Lozano, saludo muy cordial. Eh, sí, totalmente de acuerdo con, con varios... Aún se puede, Búcaros. Rafael Alberto dice que aún se, aún se puede. Debemos ser fieles a nuestro equipo del alma, claro. Eh, es el equipo que nos tocó amar, que nos tocó querer. Eh, nacimos acá en esta región, nos criamos acá, y por supuesto, aparte de todo, pues, pues, yo tengo, yo tengo un dicho, ¿no? Uno tiene que ser original de donde es, de la tierra. Y si estamos acá, viviendo acá, somos de acá, pues, hombre, hagámosle fuerza al equipo de la Tierra, es lo más importante. Una recomendación muy importante para todos: Mejía Producciones ya arrancó sus trabajos fotográficos, ya arrancó con las diferentes instituciones a nivel santanderiano. Mejía Producciones, a esta hora estrenamos también nuestra parte comercial. En Mejía Producciones ya está listo nuestro catálogo de servicios para este año. Innovamos cada día más. Los mejores precios en paquetes fotográficos para graduaciones en las instituciones educativas del país. Agenda tu cita al 318-590-8125 o al 317-731-2120. súper recomendadísimas, hacen un excelente trabajo. Llamen. Mejilla Producciones, profesionales de alta calidad. Mundo Leopardo. Saludamos a todas las instituciones, a todas las instituciones que creen en nuestro trabajo y que por supuesto nos contrataron para que hagamos eh, su respectivo grado, su ceremonia, para que organicemos todo. Ahí en Mejía Producciones, en nuestra empresa. Rafael Alberto Lozano, dice, soy hincha del Junior. Bueno, Rafael Alberto, eh, Rafael Alberto Lozano dijo, vivo en San Gil, pero soy de Junior. Snyder Bonilla dice, ganes o pierdas, más te amamos. Si ustedes me dicen, bueno, su concepto con respecto al partido, tengo que decir, Bucaramanga jugó un partido para ganar, pero perdió. Faltó contundencia, faltó meterla, faltó jerarquía en determinados momentos, porque los equipos con jerarquía son los que prácticamente siempre ganan y que de las dificultades sacan cosas buenas. Por ejemplo, el equipo de La jerarquía que mostró frente al cuadro independiente de Santa Fe, los dos goles de Dairo. Eso es jerarquía. Que en último minuto, dos minutos, tres minutos pueden voltear un marcador. Eso es jerarquía. El equipo que vimos frente a Cortulúa ganando en el corazón del Valle, eso es jerarquía. Y por eso es que uno dice: bueno, todavía queda eh, una bala de oxígeno para el equipo. Todavía queda la posibilidad para el equipo. Porque uno ve que a veces el equipo ha tenido muchos altibajos. Picos, vuelvo a decirlo: picos altos, picos bajos. Picos altos, picos bajos. El equipo no ha mostrado mmm, eh, una. Digamos, había tomado un nivel antes de, del partido frente a Águilas Doradas que todos, todos esperábamos que Bucaramanga iba a ganar. Pero las cosas en el fútbol a veces son así. No es lo que uno espera, sino lo que. El momento también que tienen los equipos. Pues, hombre, esperemos a ver qué pasa. Nada de negativismo, dice aquí. A ver, Rafael Alberto Lozano Vesga dice buen partido, Oscar. Búcaros pasa a los ocho. No nos afane, no nos afanemos. Así yo sea el Junior. Gladys Cristancho dice nada de negativismo. Es el equipo del alma. Eh, con el Topo Mejía, Búcaros va arriba. Hoy se perdió mañana, será otro día. Freddy González, la llegada de Gustavo Torres fue. El más grande eh, fue el mal más grande que le hicieron a este grupo. Freddy, y aparte de Gustavo Torres también meta ahí a Byron Garcés y metamos también ahí al trencito Valencia. Esos tres refuerzos no le brindan nada a Bucaramanga. No le dan nada a Bucaramanga. No le dan seguridad en el frente de ataque digamos, seguridad para ir a pelear cosas importantes, que uno diga, bueno, este salió bien. Mire que hablábamos de, de Kevin Pérez y resulta que no se ha encontrado en estos dos jugadores ni la muestra ni, ni, ni la sombra de Kevin Pérez. Un Kevin Pérez limitado, pero que infortunadamente se fue y Bucaramanga adolece de un jugador así. No lo encontró en estos jugadores que venían con pergaminos Yo le creía mucho a Bayron Garcés, pero nada. Pero Jesús Santa Mora dice: ese toquecito lateralizado y para atrás no da resultados, no hay profundidad, no hay un jugador que encare adelante. Freddy González dice: Torres ha dañado el grupo y a Dairo. La noche pudo más. Ese es otro tema también que seguramente analizaremos en su momento cuando ya hagamos una evaluación con respecto si clasifica o no el conjunto Leopardo ¿Qué tiene el Bucaramanga? Deportivo Independiente Medellín después Bucaramanga va a enfrentar la equidad Patriota Bucaramanga y Bucaramanga Deportivo Pereira Señores, a ustedes muchas gracias por estar siempre eh, atentos a nuestros contenidos. Eh, y bueno, pues soy un poquito tristes, amargados, porque cuando el Bucaramanga pierde, pues uno lo siente, ¿no? Y yo comparto con ustedes también por eso, siempre hacemos gane o pierda o empate, el equipo tratamos de hacer nuestro respectivo análisis. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, muchas gracias, pero Jesús Santa Namora dice, creo, prim, primero es con equidad. Yo tengo aquí en el calendario deportivo independiente de Medellín, pero gracias, pero Jesús, por su... Oscar Bastos dice, chao, topito, chao, Oscar. Buenas noches, tía. la Quiero mucho. Saludo cordial para todos. Me gustó mucho ver nuevamente a Pero Jesús Santa Namora, que se había corrido de acá. No sé por qué. Eh, como si le hubiéramos echado agua. Gracias Topo, feliz noche. Gracias Freddy González, Rafael Alberto Lozano Vesga y Búcaros. Los tengo en mi corazón. Primero Junior, Rafael Alberto Lozano Vesga, Buenas noches a todos. Listo Rafael. Bueno, mi estimado Doctor Mao, muchas gracias a usted también. La producción de siempre completa, siempre con mucho mucha entrega y profesionalismo. Recuerden que ustedes y yo hacemos parte de una gran familia llamada Mundo Leopardo. Los que quieran respaldarme con las estrellitas, les agradezco en el alma. Los quiero mucho. Un abrazo. Chao, chao y bendiciones.